Buenas, simbióticos. Hoy venimos a hablarles del agua verde. El agua verde, como pueden observar, es en realidad una gran amenaza para nuestros cultivos. El agua verde lo compone millones de microalgas por mililitro. ¿Y por qué se dan estos eventos de algas verdes o estos blooms? Normalmente es cuando desde el principio, cuando llenamos un estanque y no le ponemos fermentos, no le ponemos una gran cantidad de probióticos que van en los fermentos, el agua está completamente por colonizar, está libre de microorganismos y ahí es cuando las microalgas tienen una oportunidad. No hay bacterias ni zooplancton que compitan con ellas o las depreden, de manera que tienen algo de luz, un poco de nutrientes y un gran volumen de agua donde proliferar. Es por ello que es muy importante la maduración del agua. En la maduración del agua, en los protocolos simbióticos, nos enfocamos en aplicar fermentos cargados de probióticos y enzimas que generan un ambiente para que las microalgas estén a un nivel controlado y sean nuestras aliadas en vez de ser una gran amenaza para nuestro cultivo. Para acabar con estos eventos de microalgas, nuestro principal arma es la celulasa, una enzima que generamos en nuestros fermentos y que lisa la celulosa, que es la pared de las microalgas. De manera que con el aporte continuo de fermentos a nuestros sistemas, somos capaces de virar de un sistema autótrofo o fotoautótrofo a un sistema heterótrofo, dominado por probióticos bacterianos y también zooplancton. Esto le dará un estatus distinto a nuestro ecosistema acuícola y los animales dejarán de tener esta falta de oxígeno y podrán crecer y convertir el alimento de una manera muchísimo más eficaz y muchísimo más evidente.